Del Evangelio de San Mateo, capítulo 20, versículos 20 a 28. En aquel tiempo, se acercó a Jesús, la madre de los Zebedeos, con sus hijos, y se postró para hacer una petición. Él les preguntó, ¿qué deseas? Ella contestó, ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó, no saben lo que piden. ¿Son capaces de beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron, lo somos. Él les dijo, mi cáliz lo beberán, pero el puesto a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre. Los otros 10 que lo habían oído se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús, reuniéndolos, les dijo, ¿saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen? No será así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor. Y el que quiera ser primero entre ustedes, que sea su esclavo. Igual que el Hijo del Hombre, que no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos hablando del Evangelio, de la evangelización. Y Jesús insiste una vez más en ser los servidores, en hacernos esclavos de los demás, en no estar buscando honores, en no estar buscando brillos, en no estar buscando sobresalir, sino estar humildemente al servicio de los demás. Gran enseñanza para los discípulos, gran enseñanza para los que queremos ser evangelizadores en el mundo de hoy. Y en ello, es verdad, muchos fallamos. Fallamos porque buscamos a veces o la alabanza, o el saludo, o la venia, o el reconocimiento, o el comentario, que no vaya a haber ninguna crítica, que todo se considere óptimo, y nos parece ofensivo el que a veces no rindan el pequeño saludo o la pequeña cercanía que se puede dar. ¿Cómo nos falta, Señor? Es una evidencia vivir el Evangelio. Danos, Señor, el espíritu de la humildad, de sentirnos siempre al servicio de los demás, al estar siempre entregados para que los demás puedan obtener todo aquello que sea lo mejor, lo más bello, lo más grato. Sí, Señor, concédenos ser servidores humildes, callados, amorosos, como el lenguaje más exclusivo de tu Evangelio, que bebamos el cáliz de la verdad que nos atragante para no hablar lo indebido y sobre todo embriague nuestro corazón en tu amor y para tu servicio. Nos bendiga el Señor hoy y siempre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.